Lo que últimamente veo mucho es los peces. Están ahí flotando, los abren, que se dan cuenta que hay plástico y hay basura. Estuve trabajando durante un añito en una ferretería. La cosa iba mal, el dinero y tal, me echaron. Muchos me decían que no me cogían por la discapacidad y un día así, buscando en una página, encontré aquí Trinillova y buscaban a gente con discapacidad y aquí ya tal cual. Envié el currículum y a la semana me llamaron, les gusté y a la semana siguiente ya estaba contratado. Estoy muy consciente que un trabajo pequeño como el mío puede servir y puede ayudar para hacer un gran cambio para la comunidad, en el medio ambiente. Aún hay mucha gente que aún no recicla o recicla poco o no recicla bien. O sea, hay que hacer un poco más de hincapié en esa función porque es muy importante para conseguir frenar cuanto más de eso, los impactos del cambio climático. Históricamente este pueblo ha sido muy reconocido por el entorno donde está. ¿Vale? Curiosamente es el pueblo de las 100 fuentes y soy uno de los privilegiados que vive a 15 minutos a pie de la planta. Soy autóctono del pueblo y hace ya 21 años que estoy trabajando en la planta de Sant Hilari. Es un espacio natural protegido, que es la zona de las Guillerías, y poder ver este paisaje cada día en mi trabajo me doy cuenta de lo importante que es mantener el medio ambiente. Pues muchas veces lo pienso, ¿no? En el día a día, qué es lo que estoy haciendo, qué sentido tiene mi trabajo, pero luego te das cuenta de que todas aquellas pequeñas cosas que estás haciendo es por un bien común, no únicamente por los trabajadores de la propia planta, sino por todo el entorno. Llevo trabajando en este hotel un año y 2 meses o 3 meses máximo. La parte que más me gusta en mi trabajo es ayudar al medio ambiente. Reciclamos botellas, plásticos y cada cosa la llevamos a su contenedor. Estoy contenta en esta empresa porque ayudan a gente con discapacidad. Le dan oportunidad de trabajar igual que Trinillova. La planta, cuando recibimos el plástico, es separarlo según su calidad, color y tipología también. Yo realizo en sí varias funciones. En sí, una que es en la línea, que es encargarme de separar todos los tipos de materiales para, bueno, que esté lo más limpio posible y lo mejor posible, ¿vale? Y luego ya abajo en la montaña me encargo de sacar, bueno, y separar el film para que justamente suba cuanto menos film posible. Pues mi trabajo consiste más que nada en seleccionar diferentes tipos de plástico. Hay un mundo muy grande de plástico. Y nosotros lo que hacemos es coger de las calidades de plástico y de ahí, pues ya lo que hacemos es fabricar balas con una prensa y de la prensa nosotros lo llevamos o a Alicante o a Córdoba o diferentes sitios, de diferentes naves. Y de ahí ellos ya hacen sus procesos.
Parte de la gran zapet que hemos visto antes, pues proviene precisamente de botellas que en su anterior vida habían sido en botellas de plástico. Y nosotros con ello le damos una segunda vida, transformándolo otra vez con otra botella. Mi trabajo es más que nada es como un círculo, porque yo ayudo a la comunidad y a mí me ayudan al hecho de poder encontrar una faena y estar bien.